al siguiente bug, uno de los mejores también. Ya sabéis dónde está la parte de recarga rápida. Como habéis visto, tenemos y necesitamos el nivel 4 del PH Slider para poder hacer este glitch de salir del mapa. Fijaros aquí, yo lo que hago es corro, ¿vale? Corro, le doy al círculo para agacharme y antes de tocar el suelo, justito antes de la pared, antes de tocar la pared, le damos al pause. Fijaros bien, aquí lo tenéis en cámara lenta, saltamos y antes de tocar el suelo y antes de tocar la pared, pausamos, ¿vale? Es decir, corro, salto, le doy a deslizar en el aire, ¿vale? Y antes de tocar el suelo, pauso, ¿vale? Y tiene que ser muy cerca del muro. Así de sencillo, bueno, sencillo. A mí me es muy sencillo, porque lo vais a ver a continuación. Si suelo fallar a lo mejor dos o tres veces, pero me meto rápido, ¿vale? Incluso hay veces que me meto a la primera, pero bueno, esto ya es experiencia. Nos metamos y bueno, se puede salir de este glitch y luego volver a meternos. Es decir, si podéis salir de este glitch, que nos vamos a meter a continuación. Ahí lo veis, a la segunda me sale a la vez, fijaros. A la segunda me salió al final. Desde aquí, pues bueno, podemos hacer un montón de dinero para poder chetarnos las armas por completo. Podemos salir y luego meternos otra vez. Así de sencillo, ¿no? Para mí. Lo podemos hacer cada ronda de perros. ¿Vale? Fijaros cómo me saco el víbora dorada. La verdad es que para XP, para kill de cabeza, para materia, todos los camuflajes van muy bien. Fijaros ahí cómo subo de XP. Mejorado a nivel 4 recomendado para poder tener deslizante más fuerte. Saltamos, pausamos, fijaros lo que vamos a hacer. Saltamos, le damos a redonda para intentar deslizar antes de caer al suelo. Pausamos, simplemente es eso. Ahora lo vais a ver en cámara lenta. Yo lo que hago, intento sprintear, salto, vale, le doy a redonda para sprintear y ahí, o sea, para deslizar, perdón, y ahí pauso antes de tocar el suelo. Muy pegado al suelo, muy pegado a la valla, vale, al muro. De esa manera a veces que atraviesa casi al instante, o sea, no hace... A veces, quitando el pause, veis cómo se teletransporta hacia adelante y dices tú, hostia, pues sí que ha salido fácil y bien. Fijaros bien, una vez que atravesamos lo que es la pared que tenemos ahí, aquí hay varios métodos, hay también unas teorías aquí. Bueno, tenemos un teletransporte fantasma que vais a ver a continuación. Fijaros en el minimapa, os he enseñado. Ahora os enseño también la posición donde estaba, pero ya he ido con la bebida esta que se ve a través de las paredes, que no me acuerdo el nombre ahora mismo. Fijaros como teniendo también la COD mejorada, si tenéis la COD y la tenéis mejorada, creo que a nivel 2, los zombies dejan caer munición en el suelo y podéis coger la munición del suelo. Podéis poneros aquí y ya quedaros aquí hasta fin de partida de alguna manera, y hacer unas rondas altas y sacaros XP, un montón de camuflajes. Aquí lo estáis viendo, esta es otra posición. Simplemente vamos por la terraza, salimos por ahí con el PH Slider, como habéis visto. Nos deslizamos y nos vamos a ir a la zona que tenéis aquí, que está muy buena también. Los zombies están bastante cerca, las balas sí atraviesan. La escopeta os aconsejo que no la cojáis. También os aconsejo, bueno, que depende, si queréis críticas, bajas críticas, entonces no os cojáis el daño elemental, porque daño elemental también salen poderes, ¿no? Y os pueden quitar a todos los zombies cuando queremos críticas. Aquí lo estáis viendo, ahora lo vais a ver más claro con los zombies. La posición donde estoy es muy buena, hay un montón de posiciones y hay un montón de glitches en base Z. Lo único que vengo a enseñaros algo que hemos grabado ahora con PS5 y va bastante bien, siguen funcionando. De todas formas, recordar que también tengo el canal de Discord, que lo dejaré por aquí, que tenemos una comunidad bastante amplia. Fijaros bien, de todas formas ahora os voy a enseñar ahora ya el último truco que voy a hacer aquí, que es un glitch, el de siempre, ¿no? Con el PH Slider, deciros que sigue funcionando. Para hacer este glitch hay que tener el PH Slider mejorado a nivel 4 mínimo, ya lo estáis viendo. Yo lo que hago es saltar, ¿vale? Luego le doy al círculo para agacharme y antes de tocar el suelo, antes de deslizar y tocar el suelo, pausamos, ¿vale? Un poquito antes de tocar el suelo y nos va a pasar eso. También tenemos que pausar cerquita de la pared. Y fijaros bien, aquí se pueden hacer camuflajes, se pueden hacer un poquito de todo. Y nada, ya me voy a despedir, chicos. Espero que os guste de verdad y muchísimas gracias por esos likes y por compartir. Un saludo. Deciros que esta zona es muy buena, es buenísima. Hay un montón de maneras de estar jugando por fuera del mapa. Se puede jugar con amigos. Podemos salirnos todos los amigos también, ya que se puede en partida privada, por ejemplo, podemos invitar a los amigos y expulsarlos, ¿vale?, de la partida, y de esa manera ellos pueden hacer una pequeña pausa del personaje, solo lo que es el personaje. También deciros que, bueno, muchas gracias por esos likes. Si queréis apoyar,
Aquí estáis viendo la repetición, ¿vale? Es fácil, no me quiero enrollar. Yo lo que hago es saltar, le doy a deslizar a redonda, ¿vale? Y antes de tocar el suelo, pauso, ¿vale? Luego despauso, ¿vale? Y nos pasa eso, que atravesamos el mapa. Ya sabéis cómo es el PH Lite, lo que tenéis que hacer es practicarlo bastante y de esa manera lo vais a conseguir. Recordar también, bueno, que aquí tenéis la posición. Llevo unas armas bastante buenas, la verdad, para esto, ya que recargan rápido y tengo lo de la recarga eléctrica, que van bien también para este tipo de glitch. También deciros que os podéis coger la COZ, ya que la COZ, si la tenéis mejorada, también os cae munición del propio zombie. Como estáis viendo aquí, hay muchas posiciones. Os voy a enseñar una de ellas, como habéis visto, la de bajo la escalera. Luego esta es la siguiente. Esta es muy buena, ¿vale? Ya que podemos dispararle directamente, hacer las críticas, hacer un montón de XP, como estáis viendo. Podemos subir de nivel fácil, subir de nivel las armas, por ejemplo. Digamos que es un buen bug de XP saliendo del mapa, por fuera del mapa. Y como estáis viendo aquí, lo que hemos hecho es acercarnos un poquito más, ¿vale? Para poder acuchillar. Y ya no solo eso, sino que también vamos a poder coger los premios de bonificación, como vais a ver aquí a continuación. Poquito más, ver el vídeo hasta el final. También deciros, bueno, si queréis salir de aquí, ahora mismo como estamos del glitch, hay una cuerda para salir detrás nuestra que pone rape, ¿no? Para poder salir o trepar. O simplemente le damos al manto o velo de Ter para salir en dirección hacia el mapa. Poquito más, un saludo a todos, muchas gracias por esos likes y por compartir. Te lo agradezco.